Mi nombre es Silvia Pérez, tengo 22 años. Estatura 1,65, creo. Grupo étnico. Mestizo, no sé. Lugar de nacimiento, Manta, Manabí, Ecuador. Tipo de sangre, A negativo. Alergias, no tengo idea. No sé, creo que nunca le he prestado atención a mi cuerpo. O más bien sí lo he hecho. Pero no sé, creo que en algún punto mi cuerpo fue más libre. Y poco a poco se fue volviendo muy rígido. En muchos momentos creo que no he estado conforme con mi cuerpo, con cómo se ve o con cómo yo me siento en él. No sé, a veces tengo una percepción de mí que es muy distinta a cómo en realidad me veo. Sí, me convertiría en un gato. Sería muy divertido. No sé. Algo que admiro mucho de los gatos es su flexibilidad, no sé, la forma en que solo existen, no tienen ninguna tensión, ¿no? Su cuerpo no es nada rígido, es como una plastilina y se puede moldear de mil maneras. Creo que eso me gustaría hacer con mi cuerpo. Poder, no sé, no tener ninguna limitación física. Solo ser flexible y poder lograr lo que yo quiera y ya. Y no preocuparme por cómo se ve mi cuerpo o si es bonito o no. Creo que en lugar de un cuerpo necesito una plastilina. Ok, eso suena raro. No sé, a veces quisiera ser tan relajada como un gato. Y solo existir y poder dormir donde yo quiera, poder estirarme como yo quiera. Y solo, no sé, solo existir sin importarme lo que los demás piensen de mí. Y ya. Creo que todos deberíamos ser gatos. Y así no seríamos falsos. Me llamo Andrés Iván Muenala Morales, tengo 24 años, mido como unos 1,73 o 1,74 metros, creo que 3. En lugar de nacimiento en Atuntaquí, en Imbabura. Mi tipo de sangre es O positivo. En alergias, sí, alergias a enfermedades, creo que aún no lo he descubierto, no. Pero sí, alergias a gente tóxica, ¿ves? El crecer en una comunidad sí ayuda a guiarte, a enfocarte en quizá cosas que pueden ayudarte a futuro. Los antiguos agricultores siempre tenían un buen físico, pero era porque siempre estaban trabajando. Cuerpo que más trabaja es el más activo o el que está más despierto. Vivir con mi cuerpo ha sido una lucha. Tenía miedo porque tenía ya defectos que yo mismo me creé al hacerme una cicatriz. No podía aceptarme por la vergüenza de que dieran de esa cicatriz. Por eso dediqué a hacerme ejercicio también, para que no se vea tan feo. Y otra, por a veces el color, pensé que era muy trigueñito.
para despertar a mi cuerpo, tenerlo activo, flexible. Sentí que es perfecto así. El cuerpo de todos es perfecto. Porque está hecho para que se exprese, para que viva. No sé, es cada uno es como una obra de arte perfecta. Hola, mi nombre es Dirceo Araujo, tengo 20 años de edad, mido 1,80, soy mestizo, nací en Machala. Y mi tipo de sangre no lo recuerdo y tengo alergia a los gatos y al polvo. De niño, más o menos hasta los 9 años y medio de edad, era una persona súper delgada, era un niño súper delgado y me sentía cómodo, me sentía tranquilo. En realidad, en ese tiempo ni siquiera pensaba en esas cosas porque no me importaban. No tenía problema con eso, me daba completamente igual. Hasta que un día, una persona que era vecina mía en mi barrio me dijo: "Uy, Dirceo, estás gordo". Y eso sí desató una ligera paranoia dentro de mí, pero sin embargo no podía pararla. No, o sea, estaba consciente, pero no podía pararla porque comencé y comenzaba a comer, a comer, a comer, a comer. Y esto hizo que de los 10 años para adelante hasta los 15, fui una persona gorda, obesa. Me sentía brilloso, el rostro brillaba de la grasa que botaba y tenía una panza muy grande, un estómago súper grande, unos brazos y dedos súper grandes, una cara súper redonda. No tenía cuello y tenía unos pies muy cortos, unas piernas, perdón, unas piernas muy cortas. La incomodidad que sentía vivir con mi cuerpo cuando era gordo era súper difícil porque la gente no me regresaba a ver, no me hablaban cuando estaba en una fiesta. Y debes tener cuadritos, debes tener un cuerpazo, debes ser delgado, debes ser blanco, o rubio o moreno, pero, o sea, tienes que tener un rostro súper bien formado, unas pestañas, unas cejas hermosas, unos labios súper bien, un cuello súper largo, un cuerpo muy bien formado. Y yo no soy eso, yo solo soy Dirceo, con un cuerpo flácido, con un carácter de a 10, con una personalidad de a 10, con una originalidad de a 10, y con eso me siento bien, me siento seguro, ahora me siento seguro, me siento bien, siempre he sabido y siempre supe lo que era y es que soy homosexual y no se sientan intimidados, no cambie su perspectiva, su punto de vista sobre mí por ser algo que con lo que ya nací. No, eso es imposible, creo que me deberían amar y ya. Bueno, este soy yo, mi nombre es Dirceo Araujo y soy diferente. Y soy seguro de sí mismo, creo. Mi nombre es Pablo Alvarado, tengo 24 años, mido alrededor de 1,75, peso, no sé la verdad cuánto peso, mi tipo de sangre, no recuerdo, mis alergias al amor. No, no tengo alergias. Aún es un reto vivir en mi cuerpo. Estoy mucho más cercano a él, eso sí. Ahora siento o me siento parte de él.
No me siento como algo alejado a él. He podido aceptar cosas, o he podido aceptar mis componentes físicos, como me veo, mis rasgos faciales, mi color de piel, mis orígenes étnicos. Crecer con todo esos componentes fue muy difícil. Siempre sufrí discriminación en todo sentido y de todas las personas. Lo que más me dolió fue sentirlo de mis familiares. Siempre me he sentido muy distinto al resto. Jamás me he sentido parte. Tal vez ahora me encuentre en un espacio donde haya encontrado bastante paz. Nunca compartí la construcción social que me quisieron imponer, si es que lo quisieron. Siempre busqué estar fuera de todo eso. Siempre, aún, intento romper la construcción del hombre. Creo que es por eso que me considero bisexual, por ir en contra de lo establecido, porque igual siento que eso es placer. Siento que mi cuerpo vive y se siente bien cuando se enamora. No estar en pareja, sino enamorarse. Siento que los tres componentes de mi ser viven. Mi cuerpo toca, mi mente conoce, aprende, y mi espíritu siente. Se llena. Entonces, siento que mi juventud o esta etapa en la que estoy ahorita es para eso, para enamorarme de todo, de las personas, de las cosas, de los animales, de las plantas, de las situaciones, de todo, disfrutar eso. Mi nombre es Andrea, ¿qué? Tengo 30 años. Mi estatura es 1,52. Mi tipo de sangre, no me acuerdo. La relación con mi cuerpo. Así es como empieza. Pam. Porque al principio me costaba aceptarme como soy. Me costaba mucho aceptarme con mis movimientos, mi forma de hablar. La intimidad de mi cuerpo me hizo permitir. Cuando era adolescente, no, siento que no me puedo permitir porque era muy sobreprotegida. En el ejercicio me acuerdo que yo le había pedido que me hagan
O sea, como que no me invade mi privacidad. Algo así. Yo te ayudo. Porque era uno adolescente, a la cual le traen como vos, como, ¿cómo se dice? Hasta ahora. Creo que sigo esperando mi cuerpo. Hoy en día, estoy aprendiendo cómo a dejar mi mente, a dejar que mi mente me deje respirar esa parte de mí que me ha sido más que no me ha sido permitida haciendo este guión y actuando este corto para mostrar que los límites, una vez que ya te saqué los límites de la cabeza, así que creo que mis límites finalmente están terminados por mi mente y por lo que diga la gente y por las opiniones que dice la gente sobre mí. Pero esa vida es como dejar que ese no me afecte y seguir haciendo lo que me apasiona, que es actuar, escribir, y estoy haciendo cine para sacar a la luz cosas que todavía en la sociedad no se muerte. Y ya. Adiós. Ayer yo le digo a mi hermana me pregunta, ¿has visto Psycho? Dije,